in style someday. Old dream maker, you heart breaker. Hola a todos. Bueno, hace un montón que no grabo ningún vídeo. Hace mucho porque he estado de mudanza, ha sido más largo de lo que pensábamos, porque bueno, había que pintar todo y bueno, hacer un montón de obras. Y ahora por fin, pues ya es el primer vídeo de espero muchos que le sigan y no volveré a hacer ningún parón, ¿vale? Lo intentaremos. Hoy traigo un haul de Essence, ¿vale? Que bueno, este tiempo pues he ido comprando cositas, un día un par de cosas, otro día otras así. Y bueno, pues vamos allá. Vale, compré un kit de manicura francesa, ¿vale? Que es este de aquí. Vale, lleva 22 guías también dentro. Se lleva los dos esmaltes, ¿vale? Se verá muy bien ahí, y las guías. Vale, entonces esto me costó 2,50, más o menos 2,49 me parece. No tengo el ticket, pero bueno, más o menos lo llevo todo apuntado porque lo fui subiendo en el blog. Vale, compré también una lima que quería una para el bolso, porque normalmente cuando te... bueno... te rascas un poquito una uña y eso, pues es mejor llevar alguna para tener la mano y demás. Pues compré esta que me pareció súper buena. La veis por ahí, es así como la voy a sacar. Es así y así. Y es muy mona, a mí me encanta. No sé, pequeñita, es práctica y además súper barata porque me costó 1,79, así que está bastante bien, ¿no? Bueno, también compré de la colección I Love Berlin, que me parece que las últimas veces que he ido quedan 4 cosillas ya, no sé si hay alguna colección ya nueva, no me he informado, la verdad. Y compré esto, que es igual que para la manicura francesa, pero en negro. Y no sé, de momento ni lo he abierto, la verdad, porque no... la semana que viene tengo pensado hacerme unas y bueno, ya os las enseñaré y todo. Vale, compré también de esmaltes, bueno, este que es de colección me costó 2,49. Vale, entonces un esmalte, el Color and Go es el tono Walk of Fame. Es este de aquí, es el color topo de siempre, que está tan de moda, y aquí ves el nombre. Este, pues lo de siempre, 1,49, que es lo que valen todos los estos esmaltes. ¿Vale? ¿Qué más? Compré, ¿sabéis las pegatinas estas que hay en Essence para poner en las uñas? Los stickers, pues son estos. Compré estos dos, que valen 1,49 cada uno, están súper bien. Este de florecitas, aquí tenéis el nombre, se llama Bad Girl. Es en negro y blanco, y este se llama Sweet Romance, que es con lacitos rosas y estas cositas. Son súper monos, las llevo en las uñas, los Baguette, que es esta manicura francesa que me he hecho esta semana. Y nada, de paso pues ya os la enseño y espero que os guste. Vale, otro esmalte. Compré el Essence Multidimension, bueno, el XXL Shine este. Y es el tono The One and Only. A ver. Es este lila de aquí tan bonito. No lo he probado aún. Y aquí no sé si podréis apreciar el nombre porque está como en plateado. No sé si lo podréis ver. Igualmente os lo pondré todo en la cajita de información, ¿vale? Aquí abajo. ¿Qué más? Después compré una sombra de estos de un solo color, ¿vale? Y es un plateado súper bonito. Que os enseño, es súper chulo. Esta me costó 1,99.
$1,99 lo que valen todas y es el Starlight. Vale, ¿qué más? Después un colorete que me encanta, que es este de aquí. Este me costó $2,49. Y bueno, es un rosita claro, súper bonito. Os enseño el color para que lo veáis. Es muy muy bonito, muy clarito, así para maquillajes pues más suavecitos, en rosas, con los labios así más a juego, ¿no? Rosa también. Vale, y bueno, ese me gusta mucho, o sea, lo uso cada día. Y después compré este, que es una paletita de Smokey Eyes en color marrón, en dos marrones, y no me gustó nada. Nada de nada, y es una pena porque estaba antojada en una paletita de estas. Y la verdad es que fue probarlo y decir nunca más. Ahí en violeta y en negro y en gris también. Pero lleva el cepillito este. No sé si lo veis ahí. Cepillito este. Que bueno, uno es cremita y el otro es más... Bueno, os enseño los colores para que los veáis por si alguna le puede gustar. Vale, pigmenta bastante bien, eso sí que es verdad. Este de aquí es el de cremita, ¿vale? Y este que se ve más fuerte es la sombra. ¿Vale? Es muy bonito. Lo que pasa es que no sé por qué, no hace más que una sombra marrón normal y corriente, ¿sabes? Lo que os digo, que tú pones la cremita y yo qué sé, yo espero un efecto más fuerte. Madre mía, cómo me he puesto el dedo. Vale, y nada, no he conseguido el efecto que yo quería. Vaya, tampoco sé muy bien. Adiós. No sé muy bien qué efecto quería, pero no era el que me ha quedado. Entonces, si sabéis alguna forma de aplicarlo diferente, que quede bien, pues comentarios de lo que queráis por aquí. Peticiones, a mí me encantaría porque hay... La verdad es que hay poquitos comentarios y yo sé que la gente se suscribe y demás, pero... A mí me anima un montón esto y... Bueno, pues... Un comentario, una petición, quiero un look de... Pues voy a hacer nuevas secciones, ¿vale? Van a haber secciones pues bastante variadas, ya lo tengo apuntado todo. Y van a ser maquillajes también de celebrities, de fotos, inspiraciones y bueno, cosas de moda también y todo, ¿vale? ¿Qué más? Os enseño el look de hoy, ¿vale? A ver si os gusta y no me puedo quitar el... Me he frotado el dedo y mirar cómo sigue. Marrón. Vale, os enseño lo que llevo hoy, ¿vale? Mirad, que es este pañuelo de leopardo, de estos así de animal print en rojo y negro. Vale, llevo esta camiseta, que es súper bonita, de los picapiedra. Muy bonita, así en rojo, que es de Primark. Me costó 7 euros y me la compré ayer. Después llevo... bueno, a ver si se ve. Llevo estos shorts vaqueros, que son súper bonitos. También los compré en Primark. Ayer también, 7 euros. ¿Qué más? La chaquetita. Es una chaquetita roja, así larguita. ¿Vale? También es de Primark. También me costó 6 euros. También. Esto ya os lo enseñaré con calma en el vídeo próximo que voy a hacer de las rebajas. Espero que os guste. Y también os quería enseñar este reloj. Que es de esos Casio vintage tan bonitos. Me costó 12 euros y lo compré el otro día en una tiendecita del centro de Barcelona. Que seguro que si dais una vuelta por allí, las que seáis de aquí, lo encontráis seguro. Y si no, acabo de ver en Mediamar de Diagonal Mar, un centro comercial de Barcelona, unos relojes con la correa de color, preciosos, por 7 euros. No son Casio, pero dan el pego. Bueno, entonces, nada más, nos vemos en el próximo vídeo que va a ser de rebajas y os enseño todo lo que he comprado, que no ha sido poca cosa, entre otras la cámara nueva que está grabando ahora. Bueno, pues muchos besitos y nos vemos pronto.